Saludos, amigas y amigos, quienes escuchan en este momento, también ya nos enlazan a través de Corape Digital TV. Siempre es un gusto de saludarnos a quienes en este momento nos van a acompañar con la transmisión que vamos a realizar en este día 21 de junio del año 2024. Es el día de Inti Raymi, Hatun Funya, como lo conocen nuestros pueblos andinos. Específicamente aquí en la ciudad de Quito es la celebración del Inti Raymi de las universidades y las diversidades. Nosotros estamos en este momento por la avenida Ladrón de Guevara, donde hace pocos minutos ha iniciado ya el danzante, la caminata del pueblo quichua Quitucara, que es el Prioste del año 2024. Fundamentalmente aquí nos vamos a compartir todo lo que concierne la identidad cultural, específicamente de esta celebración del Inti Raymi. Hay que mencionar que el Inti Raymi de las universidades y las diversidades se realiza cada año. Se van sumando instituciones y organizaciones sociales. Por lo tanto, es fundamental resaltar esta celebración, que es muy sagrada para los pueblos andinos. Darío Isa está con nosotros, bienvenido. Es importante resaltar para los pueblos andinos, este día es sagrado, un día importante para agradecer al Taita Inti. Sí, agradecer las cosechas, agradecer finalmente el final de la cosecha, agradecer la posibilidad de la semilla, porque sin la semilla es imposible replicar la vida, el cultivo, ¿no? Y sin semilla y sin replicar el cultivo, es imposible acabar con el hambre en el mundo también. En las comunas de Quitucara, ¿qué es lo que tradicionalmente producen actualmente? Se cultivan papas, maíz, frijol, avena, arveja. Mira, la mayor parte de productos que se cultivan en la sierra, pero incluso algunos en la zona del subtrópico, café, si se cultiva yuca, otras cosas, naranja, caña. ¿Cómo los pueblos, en este caso las comunas ancestrales de Quito, lo están reivindicando esta identidad cultural, como es las celebraciones, como es el Inti Raymi? Es importante resignificar, ¿no? Antes, sobre todo, las fiestas del Corpus, las fiestas de San Juan, San Pedro, es importante que recuperen su nombre real, su nombre originario, que es las fiestas al sol, las fiestas del Inti Raymi, la fiesta del agradecimiento. Pueblo Quitucara está concluyendo este día, el Prioste 2024. ¿Cuál ha sido el trabajo? Estar al frente de esta organización, de este evento fundamental para los pueblos. Ha sido bastante duro, ¿no? El tema de la organización, de la coordinación con universidades, con comunas, en fin, con otros actores que están participando, con la misma institucionalidad, pero creo que es importante para que se visibilice las festividades, los raimis, los ritos que tienen los pueblos y nacionalidades presentes en el Estado ecuatoriano, presentes en la ciudad. Muchas gracias, Darío Isa, quien es presidente del pueblo Quitucara. Efectivamente, la participación de las comunas ancestrales de Quito es uno de la fortaleza para presenciar, en este caso, en el Inti Raymi, aquí en la ciudad de Quito. Vamos a seguir conversando con más actores en esta mañana. Está con nosotros compañero Leonidas Isa, presidente de la CONAI. Los pueblos andinos en este día están viviendo una ceremonia, un momento importante, espiritual sobre todo, que significa mucho el Inti Raymi. Así es, un saludo cordial a todos nuestros hermanos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador y del continente. Los pueblos indígenas del continente, con más de 6.000 años de historia, hemos construido a partir de nuestras fiestas agrofestivas. O sea, nuestra cultura depende de nuestra relación con la madre tierra. Y es así que el día de hoy estamos honrando en una de las fiestas sagradas, ¿no es cierto?, como es el Inti Raymi, en agradecimiento a la madre tierra, en agradecimiento al Taita Inti por permitir tener ahora granos secos. Y en ese sentido creo importante el sentido de por qué los pueblos indígenas, cuando hablamos del respeto a la naturaleza, cuando hablamos del equilibrio con la madre naturaleza, se construyeron en sí mismo a partir de los principios de la reciprocidad. Recíprocos no solo entre seres humanos, sino recíprocos con la madre naturaleza. También este principio de dualidad, este principio de vitalidad para nosotros,
los pueblos indígenas, no hay seres inertes, todos tenemos vida, una piedra tiene vida, tiene una función dentro de lo que significa en la resignificación de los tiempos. El principio de la integralidad, jamás miramos de manera particular, sino miramos de manera integral nuestra vida. La circularidad, la interrelacionalidad, todos estos principios que en el día a día en muchas veces ha ido desapareciendo. Y creo importante que ahora las nuevas generaciones debemos volver a conectar frente a eso lo que construyeron nuestros abuelos, abuelas, a partir de nuestra relación con la madre tierra. A propósito de las nuevas generaciones, aquí en Quito, particularmente en estos últimos años, se va empoderando por parte de los jóvenes que están en diferentes instituciones educativas, posicionando, visibilizando la identidad cultural, la diversidad que tiene nuestro país. ¿Cómo lo ven ustedes como organización? Es una realidad. Creo que para 1990, cuando se dijo que tenemos el primer levantamiento, la fuerza del movimiento indígena estaba en el campo, en la ruralidad, la lucha por la tierra, la primera, segunda reforma agraria, entendiendo desde esta cosmogonía que han pretendido desaparecer en estos 500 años. Pero ahora tenemos una nueva realidad. Hemos salido del campo, hemos salido de la ruralidad, sigue siendo la lucha por el agua, por la tierra, pero sin embargo, ahora estamos localizados también en todas las ciudades del Ecuador. Por ello me parece importante a la nueva generación, no nieguen la historia con la que construimos, pero ahora hay que hacer una historia a partir de la realidad. Una de las realidades es que nuestros jóvenes están en las universidades o tenemos un trabajito aquí en los sectores privados, en el sector público. Entonces ya hay comunidades indígenas que vivimos en la urbanidad, pero jamás podemos quedarnos desde una visión individualista. Siendo indígenas individualistas no funciona, sino estando en las urbanidades, en donde estemos, siempre, siempre recordar, siempre visibilizar, siempre resignificar nuestra vida comunitaria. Así que los que estamos aquí en la ciudad de Quito, que muchas veces nos dicen migrantes, sí, estamos aquí, pero son territorios originarios y aquí compartimos en el pueblo Quitucara, que finalmente es territorio de los pueblos indígenas, donde se levantó la nueva república, como ahora es el Estado ecuatoriano y a nivel continental. A pesar de las situaciones climáticas, de varios factores que afectan la vida comunitaria, la vida colectiva, los campos siguen produciendo, siguen sosteniendo la soberanía alimentaria como se conoce ahora. ¿Cómo lo ven ustedes ese trabajo que tiene también mucho sacrificio, que no es reconocido? Absolutamente. Si no produce el campo, las ciudades mueren. Esto hemos dicho con mucha, mucha preocupación también. Solo miremos los 50 años que han dicho el modelo que van a resolver el problema del hambre, en las cuales obligaron a incorporar paquetes tecnológicos en la agricultura, en detrimento de ir deteriorando nuestras prácticas culturales, nuestra agroecología, nuestro sistema de producción de semillas, nuestras semillas, todo el material genético en estos 50 años en todo el continente ha ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque la producción, la soberanía alimentaria ya no está pensado para satisfacer las necesidades de los seres humanos, sino para el mercado. Y en ese sentido creo que hay una tarea fundamental en esta fiesta del Inti Raymi, resignificar nuestra agricultura, nuestra soberanía alimentaria, nuestras semillas, nuestros paquetes tecnológicos con las que hemos producido, y con este paquete tecnológico nuestros propios, desde nuestra cosmovisión, ahora enfrentar el hambre, ahora enfrentar la desnutrición que tienen en nuestros territorios, ¿no? Por ello, una de las propuestas que hemos mandado, como con ahí hemos dicho, las cordilleras que fueron acabadas en estas 50 años, que eran aperturados para la producción agrícola, ¿qué tenemos que hacer? Hemos perdido fertilidad. Lo que ahora debemos hacer es recuperar esa fertilidad para dar garantía a la soberanía alimentaria en el Ecuador. Huyayay, Runacuna. ¡Huya ya Runacuna, carajo! ¡Viva el Inti Raymi! Muchas gracias. Gracias, Leonidas Issa, presidente de la CONAI, ahí haciendo un contexto de la celebración del Inti Raymi, fundamentalmente de la importancia que tiene estas fiestas a propósito de la productividad que tiene nuestros pueblos andinos. Esta celebración generalmente se lo realiza en las comunidades andinas, desde el norte hasta el sur. No solamente de aquí de Ecuador, sino de toda la Via Yala, es decir, en los países de Ecuador, norte de Colombia y también en Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Son lugares donde están asentados también los pueblos andinos. En ese marco, esta celebración fundamentalmente
nos agrupa a compartir, como decía nuestro entrevistado, es momento de agradecer al Taita Inti y a la Pachamama por la producción que nos ayuda a solventar las necesidades alimentarias para nuestros pueblos. Vamos a seguir conversando antes que sigamos avanzando esta caminata o esta el danzar de este día avanzará hasta Parque El Arbolito, conocido aquí en la ciudad de Quito. Mashi Alberto Ainaguano, Ñukanchihuan Kanaji Shamushka Korape Anki Uyari Kunaman, Ecuador Mama Yaktapi Uyakun Tukui Chiri Yakta Kunapi Kunanka Chirilla Punja Kakpipas Tosushpa Takishpa Tukui Kuna Tandaya Mikunata Yanushpa Karanakushpa Inti Raimi Aspa Mama Tapaginina Punja Chayaska Ay, Ari, yupay chani, nincha, están tukuya kayanta, uyag mashi kuna, corrapa y manda, china kuna punya, yupay chanchi, ninchi, pachamamata, taita intita, yupay chanchi, ninchi, chayñu kanchi, gastan, mashi, muru kuna manda, ayu yakta kunaman, karashka manda, hatun yakta kunaman, karashka manda, china nishpami, kuna punya, kaikitu, tu mama yakta. Runakuna tandanakushka sumaya están yukanchi taita intita papa de pachamamata yupaychanchi ningapa. Imagínate rikungichi runakuna kaikito piña hasta una mirarispa raimi kunata rurangapa kallarishka. Achka kausanchi, achkaya ayuyakta kunamanta, achkaya runakuna kausanchi, suma ayuyakta kunapa yukanchi yuya yukanchi kausaita ñapaman apangapa nisha kunan hatun yachana wasikuna están rurashka nachukai raimi tashinaiti kunan funya. Están caipi pueblo kitukara hatun funja raimita están sumak ya takaipi kanchi tukuya tandana kushpa wawa kuna wambra kuna kuitsa kuna tuku ña upa manisha hasta dadaya sinaiti mishu mashi kunashpas mishu yachaku mashi kuna si shamushpa están yanapashpa rispa ña upa manripa sinapas ayu zakta kunapi ninchi karanke sotavalos kichu akayambis kitukara kañaris tuku zakta kunapi kuna punja kushikuringa kuna taita inti tapaginispa Tukui, ayu yakta kunapi, sumak yata están yupaychanchi, nispa kunan hatun funja kashkamanta están yupaychanchi, taita inti, yupachamama, nispa mia, kushilla kanachu, mashti, otavalo, salasaka, chibuleo, kitukaras, natabuelas, karankis, tuki, tuki, kañarpis, y suma hatun, yanka, y hasta están, yankashpa, hasta un raimita, ñaupaman, apashpa, tukui, ayu yakta kuna, pusha kuna, kanchinaiti kunan, kushilla kanchi, hatun, yachana, wasi kuna, pasinia, richarishka, nispa, runakuna, mi kaipi, kausaspa, runakuna, yachaspa, kainti, raimita, ñaupaman, paman apashwanish runa kunapa causa y chasnashina tushuikuna mikuna unancha kuna mana chingarichu imatati rurakungichi kekwaruna tandarimanta hasta wanka mushu wiñaku wawakunaman kai runa kausaita mana chingachichu yukanchi kwarunari manda nishkanchi runa kausaita runa shimita ama kungarishu nyaupaman apashu maipi kashpapas runa mikanchi nishpa kichwa pirimashpa nyaupaman rishu sinanishpa hasta kushisha kaipi kanchi hatun yacha iwasikuna manda chay manda nyukanchi kwarunari jankaita rurakunchi ayu yakta kunapi ayu yakta pushak mashikunawa wambra kunawa hasta un cuita kunawa uchilla wawa kunawa un shashan paikuna kai runa kausaita ama kungachu ñaupaman paikuna hasta un sumak ta pasadichu watan watan Huyayay inti raimi. Huyayay inti raimi, huyayay ecuarunari, huyayay konay tuki sumakya, inti raimi funjapa ñaupaman apacho. Maizuman, yupaychani, masi Alberto Ainaguano, ñukanchiwan rimana kurka, sinaka chaipi, kichwa runa kunaman pasi huyay takararka, ñukanchi runa kunapa kausaita astawan mana chinga chingapa nispa. Bien, estamos ya en este momento avanzando por la calle Toledo, dirigiéndonos a la Universidad Andina Simón Bolívar. Es otro de los puntos donde ya en este momento saldrán para dirigirse al Parque El Arbolito, conocido el Parque de la Resistencia de los Pueblos. En este día del Inti Raymi, como ustedes están observando, nos acompañan los danzantes, el Ayahuma, el personaje importante que simboliza la protección a los pueblos, la identidad cultural y sobre todo la diversidad y la riqueza cultural que tiene nuestros pueblos quichos, nuestros pueblos andinos. Están observando ustedes allí las delegaciones de las comunas quitucaras del pueblo quitucara que están realizando la presentación cada una de las comunas con sus danzantes. Principalmente el actor fundamental aquí son los líderes, los cabildos comunitarios que organizan esta celebración. Uno de los temas
que hay que resaltar este día en todos los pueblos andinos de la región de la Via Yala. Realizarán la ceremonia, una ritualidad que significa el encuentro, la renovación de las energías y el compromiso con los saberes ancestrales y sobre todo con la Pachamama, el de que debemos protegernos, ya que de ella se depende la alimentación, sobre todo para poder seguir existiendo durante el resto del tiempo. Es la etapa final de la época de la cosecha y el inicio de un nuevo tiempo para la preparación del suelo que llega hasta el septiembre, en este caso, según el calendario agrofestivo, los cuatro fiestas fundamentales que tienen los pueblos andinos. De esta manera estamos compartiendo esta transmisión y pedimos que usted, amiga y amigo que nos está observando la transmisión de Corape Digital TV, nos comparta esta transmisión para que puedan llegar y observar y compartir también esta vivencia cultural de identidad de los pueblos que están realizando aquí en la ciudad de Quito a propósito del 21 de junio, el Hatun Funya, el Inti Raymi de las universidades y las diversidades. Como ustedes observarán, aquí están presentando de cada una de las comunas ancestrales de Quito la danza que han organizado, que han preparado, justo como el pueblo quitucara es el prioste que concluirá este día su mandato, el prioste 2024. Todos se dirigirán hasta el Parque El Arbolito para participar en la ceremonia en donde se hará la entrega del vara de mando para el nuevo prioste 2025. Vamos a seguir conversando con más personas que nos compartan el sentir, fundamentalmente el tema cultural que aquí se resalta y también se visibiliza a través de estas expresiones ancestrales. Ana Taciguano está con nosotros, vamos a conversar. Bienvenida. Hola, Ana. Orlandito, ¿cómo está? Celebrando el Inti Raymi, pero más que danzar o participar, este es un día importante para los pueblos andinos. Sí, es justamente la presencia de las comunas, en el caso del pueblo Quitucara, la presencia de las comunas Llano Grande, Tolachica, aquí las comunas del pueblo Quitucara que están en el cantón Mejía, Rumiñahui, que estamos haciendo presencia en la ciudad de Quito para que se entienda que Quito también tiene diversidad territorial comunal y que estamos también porque luchamos por los derechos territoriales que han sido trastocados cada vez por este cinturón de la urbanidad. ¿Cómo están saliendo de ese trastocado los pueblos, las comunas ancestrales de Quito? Bueno, a través de nuestra institución mayor, no, la asamblea comunitaria, la asamblea comunal que dictamina, analiza los debates que hay sobre nuestra defensa de derechos y eso permite que hagamos la estrategia de fuerza, de presencia. Una de estas es la presencia en Quito en el Inti Raymi. Su mayor parte, el papel de la mujer en estos procesos culturales de transmisión de sabiduría que es fundamental, ¿cómo ha sido el trabajo en este resurgimiento de las comunas? En las comunas las mujeres son las que mantienen la identidad más fuerte, hay los bordados, hay el tema de la alimentación, el liderazgo, todo lo que se puede hacer para mantener la vida, la vivencia y lo que somos como comunas campesinas originarias de los pueblos. ¿Cómo ve usted que también desde otros pueblos, jóvenes, estudiantes de universidades que siguen posicionando esta expresión cultural de identidad propia de los pueblos? Lo importante es que se entienda la profundización de lo que es el Inti Raymi, no se folclorice, no se lo vea como un desfile o de comparsas, sino que realmente sea el encuentro de la vida con la vida, de la fuerza de los pueblos que hacemos parte de las ciudades, del mundo, y que sobre todo hay el contacto espiritual con nuestros ayas, ¿no? Con la fuerza que significa la Pachamama, el oxígeno, el aire, la selva y todo lo que nosotros podemos hacer y dar como pueblos originarios. Causachun Runacuna. Causachun Runacuna. Huyayay Inti Raymi. Huyayay Inti Raymi. Yupaychani. Gracias, Ana Taciguano,
por haber dialogado con los medios comunitarios Corape. Bien, vamos a hacer un breve resumen. Este recorrido inició en Pueblo Quitucara, que está ubicado acá en sector de La Floresta. El recorrido lo está avanzando por la calle Toledo, pasando por la Universidad Andina Simón Bolívar. Lo tomarán la calle Madrid y luego tomarán la avenida 12 de Octubre, donde reunirán también con los delegaciones y estudiantes de otras universidades. Bien, vamos nosotros en este momento a hacer el paso con Rolando Goyes también, que está en otro punto y está listo para seguir transmitiendo, visibilizando esta diversidad cultural que tiene, en este caso, la celebración del Inti Raymi de las universidades y la diversidad. Vamos contigo, Rolando. Estamos en esta transmisión especial que realiza Corape Digital TV. Rolando, ¿qué tal? ¿Cómo está viviendo esta celebración del Inti Raymi aquí en la ciudad de Quito? Y el país se integra, sí, Orlando, estamos unos metros más atrás tuyo a lo que termina esta marcha, bueno, esta celebración que ha comenzado, como lo decías, desde la sede del pueblo Quitu. Cara, nosotros precisamente nos encontramos en la parte final de esta desfile que se está dando, de estas comparsas que también estamos acompañando durante este recorrido. Lo mencionabas bien al momento, comentarles a las personas que están viendo esta transmisión, agentes de tránsito están ayudando precisamente para que al momento no exista congestión vehicular por este sector en la calle Toledo, pero ahí, como podemos apreciar también en imágenes, al momento podemos ver una de las comparsas también que han llegado hasta acá como parte de esta celebración del Inti Raymi este 21 de junio, que es un día importante para pueblos indígenas del país, donde es un florecimiento. Hace poco lo mencionabas, Orlando, que esto también es un tiempo para interiorizar qué está pasando, es un nuevo comenzar, es un nuevo ciclo que espera para cada una de las personas y por qué no también para el país. Aquí vemos a una de las delegaciones, que es la comuna, también vemos la comuna El Carmen de la parroquia de Checa. Vamos, esta es de la comunidad Lactoya, podemos ver en estos momentos que están también acompañando esta caminata que, como lo decías, llegará hasta el Parque El Arbolito, lugar donde también esperan otras delegaciones, lugar donde también otras universidades llegarán a propósito de este Inti Raymi que se está celebrando este 21 de junio. Comentarles también que, como hace pocos minutos veíamos, las principales autoridades de la CONAIE, Leonidas Issa, Zenaida Yazacama, entre otros dirigentes, estaban en la parte posterior, en la parte de adelante, acompañando esta marcha de celebración, esta de florecimiento, han dicho también, de un nuevo ciclo para el pueblo, para las personas y para los pueblos indígenas de esta gran patria que tenemos. Vamos a ver si podemos también conversar con algunos representantes de la comuna Lactoya, quienes hoy están en este... Buenas, ¿cómo está? Ayúdame un poquito. Importante también ahora en la comuna, también Lactoya está acompañando la festividad del Inti Raymi. Bueno, nosotros somos de la comuna Lumbicí, de Cumbayá. ¿Sí? Pues nosotros estamos aquí también porque nosotros también pertenecemos al pueblo Quitucara. ¿Sí? Entonces estamos participando porque de la misma manera nos han invitado y estamos apoyando al pueblo Quitucara. Qué importante para las comunas también ser parte de este proceso, de esta celebración. Han dicho también que es un reinventarse nuevamente, mirar qué está pasando, y este 21 de junio, que es el Inti Raymi, nos permite eso. Bueno, en sí el pueblo Quitucara tiene su poder también para poder apoyar a las comunidades en el tema de los territorios, en el tema de los terrenos que el municipio está queriendo apropiarse. Entonces el pueblo Quitucara está bastante apoyo en ese tema. ¿Cuál sería entonces el mensaje también para hoy, para el pueblo ecuatoriano, y también a propósito que estamos con algunas autoridades y algunos también descendientes del pueblo Quitucara? Bueno, para las autoridades, pues de que sean conscientes, pongan conciencia,
así como ofrecen cuando entran a la política, sí mismo deben cumplirlo. Lo que ofrecen deben cumplirlo y eso nunca lo cumplen. Eso sería un llamado bien grande a las altas autoridades, por ejemplo, en este caso al alcalde, de que él debe ser consciente cuando él ofrece, cuando está en campaña, él nunca lo cumple. Okay, gracias también en el sentido de uno de los integrantes de la comuna de Lumbis. Y aquí vemos comuna Cetrac Lactoquia, que vamos a ver si podemos ir dialogando también. Buenas, ¿cómo estás? Qué importante también que la juventud sea parte de esta celebración. Es importante más que nada para rescatar la interculturalidad que nosotros conservamos, manteniendo así nuestra autodeterminación, que siempre como pueblo, nacionalidad, nos han venido implicando, ¿no? Y esto no solo va desde solo por un baile, sino va a demostrar todos los asentamientos desde la comunidad con lo poco que nosotros demostramos y es la artesanía como es del sedazo. Precisamente, qué importante dentro de la comunidad el mantener, conservar la elaboración del sedazo. Como se sabe, es como patrimonio intangible de la comunidad, es decir, que no se ve todo el proceso como tal al formar el sedazo, ¿no? Esto poco a poco implica de que se van perdiendo las raíces al realizar este sedazo porque ya lo van cambiando de material, ya lo van elaborando un poco más actualizado, ¿no? Entonces, este todavía es hecho con el crin de caballo. Sí, mire, aquí está el crin del caballo y aquí está todas las formas y se mantiene igualmente. Pero algunas de las veces les engañan con el material que es plástico, ¿no? ¿Cuál sería de forma final también el mensaje para la juventud, para las personas que están viendo al momento la transmisión? Que se animen, que no se avergüencen de sus raíces, porque en sí conformamos todos como somos una nación, ¿no? No discriminar, no estar en a la guardia de por ser un mestiza, por ser indígena, discriminarlos, ¿no? Y que a partir del baile se creen las uniones, ¿no? De todas las comunidades, de todas entre sí. ¿Dónde es la comunidad La Toquia también para que la ciudadanía sepa y pueda ir a ver también cómo se hace y pueda adquirir los sedazos? Ah, claro, estamos en la parroquia de Huangopolo, en la Vía Intervalles, ¿ya? Entonces, ustedes solo ingresan, cogen cualquier bus de Termasturis que les lleve a Huangopolo Nacional y se bajan ahí. En los sedazos los encuentran en cada tiendita que se encuentra, más que nada en el sedacero, el almacén que conforma el en el sedacero. Centro, ¿cierto? ¿No? Ajá, en Huangopolo, sí. Centro el sedacero, exactamente. Okay, gracias. Ahí podemos ver también parte de las comunidades ancestrales, una de ellas la comunidad La Toquia, donde se elabora aún de forma artesanal el sedazo. Han dicho que para elaborar un sedazo es de a más de allá del uso, puede también esto ser una forma de comunicarse y también con sus ancestros, ya que esto se viene heredando de generación en generación. Nosotros ya nos encontramos cerca de la avenida Madrid, de la calle Madrid y también Toledo, en donde las delegaciones están avanzando poco a poco para llegar hacia lo que será el encuentro en el Parque El Arbolito, lugar también que es emblemático debido a que desde este sitio han partido varias de las movilizaciones. Si me ayuda también mi compañero Christopher Diway, que está ahora en la parte de las cámaras. Aquí vemos también a más comunidades que están llegando para unirse a esta celebración del Inti Raymi. Vamos a ver si también podemos nosotros ir dialogando. Es un parte de los integrantes de la Universidad Amauta Guasi, quienes hoy se unen a esta celebración. Vamos a ver si podemos ir dialogando también con quién es el rector también designado de esta universidad. Aquí podemos apreciar también cómo se está dando con guitarras, con zampoñas, con cajas, charangos, bandolines, esta celebración del Inti Raymi. Esto para las personas que nos están mirando. Nos encontramos al momento en la esquina de la calle Madrid y Toledo, en donde se está uniendo también la Universidad Amauta Guasi, que también es parte de los pueblos y nacionalidades. Aquí vamos a ver si podemos ir dialogando también con quienes son parte de este. Vamos a ver si nosotros también podemos dialogar, como lo mencionábamos, con el rector de esta
universidad, de este centro de estudios, para comentar también lo importante que es para pueblos y nacionalidades. Señor rector, ¿cómo está? Estamos en vivo para los medios comunitarios en Corape. Importante que hoy se más de una celebración también, este momento de compartir, que se visibilice e interiorizar lo que está pasando con nosotros. Así es, este es un día importante en nuestra cultura, a lo largo de los Andes. Y bueno, pues es para no solo celebrar, sino también recordar y reiterar el valor de nuestra cultura, el valor del compartir, el valor de estar juntos, pues, dentro de esta gran institución andina que es la Minga. Más allá de este sentido folclórico, hay que también, han dicho también que hay que hacer un propio interiorizar qué está pasando, y también este es un nuevo florecer. Así es. Bueno, pues depende de las miradas. Para nosotros que estamos celebrando dentro de este acto, pues es un momento importante, es un momento muy significativo en términos espirituales y sociales. Más bien esta mirada folclórica viene desde afuera, pues que no entiende bien estos procesos, ¿no? Pero claro, alrededor de estas actividades existen una serie de prácticas en la vida cotidiana, pues que tienen que ver con un cambio de ciclo, ¿no? Con un cambio de ciclo, con una renovación de la vida, de todas las formas de la vida, y con todos sus misterios, ¿no? Entonces, eso es básicamente, pues este es como una cara, digamos, de lo que sucede, pues, en el ámbito comunitario, en el diario vivir, en las actividades que hacemos, pues, siempre en las comunidades, ¿no? Entonces, nosotros vivimos de una manera solemne este proceso, aunque pueda parecer a una mirada externa que se trata de folclore. Ahora, como Teahuasi también, ¿cuál va a ser parte también del trabajo que se va a hacer precisamente para reforzar esta identidad cultural? Bien, bueno, pues este es un elemento importante de nuestra cultura, pero pues la universidad tiene, pues, una amplia gama de trabajos, de proyectos en términos de fortalecer la identidad, en términos de nuestra espiritualidad, pero también, pues, en términos de mejoramiento de nuestras condiciones de vida a partir de la educación, de la formación de nuestros profesionales y también de la investigación y la recreación de nuestras prácticas y de nuestros conocimientos. De forma final, rector, ¿cuál es el mensaje hoy a pueblos y nacionalidades que estamos celebrando el Inti Raymi? Pues a todos los hermanos de todas las nacionalidades, a los sectores populares, a nuestro país en general, quisiera invitarles, pues, que este momento sea un momento de unidad, un momento de afirmación de un sentido de comunidad, de pertenencia, pues, a nuestras nacionalidades, pero también de pertenecer a este lindo país que es el Ecuador. Ese es el mensaje, ¿no? Necesitamos estar unidos, más allá de las diferencias que legítimas que podemos tener, pero necesitamos, pues, afirmar nuestra identidad como pueblos y como país. Un momento de unión también en esta gran Vía Yala, que hoy también lo necesita el Ecuador. Sí, así es. Necesitamos repensar, pues, el valor de lo comunitario, el valor el valor de la convivencia, el valor del cuidado mutuo, que es, pues, una de las formas profundas de organización social y económica de nuestros pueblos. El valor de la cooperación por sobre todas las cosas, porque, pues, sentimos que justamente la cooperación, pues, va cediendo a favor del individualismo, ¿no? Y las posibilidades de supervivencia que tenemos como pueblos y como humanidad es la cooperación, el estar juntos, asumir desafíos locales y planetarios juntos, pues, que estemos trabajando dentro de una misma perspectiva de salvar la humanidad como comunidad. Que queremos agradecer también al rector de la Universidad Amautahuasi, con quien hemos dialogado de esta celebración del Inti Raymi. Han dicho que para pueblos y nacionalidades es importante seguir manteniendo estos procesos de reivindicación, también de unión, y que al momento es también lo que necesita el pueblo ecuatoriano. Ha llamado también a la reflexión en esta gran Vía Yala, en donde se busca esta
estos procesos de equidad, también de lucha y de resistencia. Aquí vemos a los integrantes también de la Universidad Amautahuasi, quien está siendo parte y uniéndose también a la marcha que inició, a esta movilización, a esta celebración que se dio desde la sede del pueblo Quitucara, quien es al momento el prioste del Inti Raymi 2024. Vamos a escuchar también parte de lo que son las coplas. Poquito es lo importante de hoy también ser parte de esta celebración. Claro, es rescatar estas tradiciones ancestrales, milenarias, que, bueno, es una celebración de un solsticio, equinoccio, que a nivel mundial todas las culturas lo celebran, y cuanto más nosotros en Ecuador, que es un país plurinacional, pluricultural, pues acá estamos con la Universidad Amautahuasi, representando eso, ¿no? Nuestros pueblos y nacionalidades, esta diversidad que debe, pues, ser expuesta en un contexto nacional, internacional. Qué lindo que es nuestro país, y pues desde la cultura, las tradiciones, lo lindo, ¿no? Tenemos cosas maravillosas, que también se nos reconozca por estas tradiciones, y es un espectáculo, ¿no? Aquí hay muchas provincias, especialmente el norte, pues tienen las grandes festividades del Inti Raymi, la fiesta del sol, que es un inicio, una nueva era. El agradecimiento por las cosechas, por los frutos, hay tanto que agradecer. Esto es sobre todo la máxima de esto, de agradecer la vida que compartimos, que por eso también vamos a compartir comida, fruto pues del sol, del agua, de la naturaleza que nos da el día a día, y pues eso nos mantiene, y es una tradición linda. No solo en el norte, también en su mayoría los pueblos andinos tenemos también, bueno, yo soy de Cuenca, entonces Azuay, Cañar, tenemos nuestras propias festividades, en nuestros templos también, tenemos allá Chopsi, también en Cañar, las ruinas de Ingapirca, entonces en todas partes estamos celebrando hoy solsticio de verano. Qué importante para mí, para las nuevas generaciones, ver esto, saber que somos descendientes también de pueblos originarios y que hay que también mantenerlos. La importancia es esa, de estar conscientes que todos en nuestro país tenemos una mezcla de todo, ¿no? No solo son los pueblos de hermanos indígenas, somos los mestizos, que tenemos de todo, ¿no? A mí me encanta eso, ¿no? Que tenemos de los que vinieron de Europa, tenemos de nuestros indígenas nativos, tenemos también de los hermanos afro, entonces somos una mezcla linda, un mestizaje lindo que hay que celebrarlo con ánimo, con alegría, y las nuevas generaciones que lo vivan esto, estas festividades, con alegría, de compartir, de respetar las diferencias, porque eso es lindo de la diversidad, tener diferencias, pero hay siempre algo en que nos une, un platito de comida, que eso es la pampa mesa, ¿no? Se está para todos, el que quiere coge un poquito más de lo que le gusta, de lo que no le gusta, se comparte. Entonces, estas tradiciones que con orgullo, cada quien con su indumentaria típica, tradicional, pues lo luzca con orgullo. Los chicos, ¿no? Les digo siempre, con sus cabellos largos, qué lindos que se ven, no podría decir alguna palabra, de pronto no les guste, pero muy lindos, muy guapos se los ve. Entonces, a vivir las herencias, las tradiciones, se habla del patriarcado, que es malo, no, es lindo, viene de patria, de tradición, de cultura, que eso es de protección, entonces es un sentimiento muy lindo de protección, de proteger nuestros valores culturales esenciales, nuestras comidas, nuestras recetas, nuestros dichos, nuestros lenguajes, pasarlo de generación en generación con orgullo y amistad. Cuando se dice también que se folcloriza, tenemos que unir, hermanarnos todos. Estas fiestas son para compartir, para demostrar. Alguien de pronto no sabe, a explicarlo con empatía, qué significa este símbolo, por qué se visten así, por qué dicen lo otro. Entonces, por medio de la empatía, la ternura, pues compartir. No hay que ser egoístas, estas cosas son bonitas, que cuando las compartimos, como digo, con empatía, pueden trascender.
porque si nos cerramos quedan ahí y muchos, eso pasa con muchos lenguajes, ¿no? También nativos que tenemos que se pierden porque, bueno, alguien le dio vergüenza, otro no quiere decir y se pierde. Entonces, a compartir estas experiencias, eso para las nuevas generaciones, a preguntar a los papás, a los abuelitos, abuelitas que todavía están vivos, ¿qué tradiciones habían? Ahorita todos somos un medio de documentación, los celulares que tenemos a la mano siempre están a la orden, podemos, ya, no necesitamos de ustedes los reporteros, ¿no? Sino somos ya precursores de información, entonces, ¿qué información estamos dando? A cuidarnos también en estas fiestas con los buenos hábitos, que circulen videos bonitos de las festividades, a no dar espectáculos desagradables, porque eso se no me gusta el término viraliza, eso se comparte, se segrega de una forma pues exponencial y no es lo apropiado. Entonces, que compartimos, que damos experiencias, preguntemos a los mayores qué cosas bonitas habían y rescatemos eso, empoderémonos de nuestra cultura, tradiciones, lenguajes, dichos, recetas, todo para el bien de nosotros mismos y de esa hermandad que dentro de la virtualidad pues es una realidad ahora, pero estos espacios donde podemos abrazarnos, compartir comidas, brindar, es lo más lindo. Entonces, que eso se rescate y que pues es un día a día. Hoy empezamos, es un nuevo ciclo que inicia con este solsticio de verano, Inti Raymi. Pero que no sea solo una fiesta, sino también un despertar espiritual, que nosotros veamos, bueno, a dónde llevamos nuestras vidas y como sociedad a dónde vamos. ¿Qué granito de esta mazorca de maíz somos y qué semilla estamos dando para las futuras generaciones? Gracias también. Es lo que está pasando en estos momentos, como podemos apreciar. Estamos cerca de la Universidad Salesiana, Politécnica Salesiana, en donde está avanzando ya esta celebración, esta marcha que inició desde la base del pueblo Quitucara. Para que tengan una idea las personas que nos están viendo, nosotros nos encontramos en la parte final de lo que es este recorrido, esta marcha. Nosotros vamos a seguir dándoles más detalles de lo que sucede del Inti Raymi, de las universidades, del Prioste, del pueblo Quitucara. Esta marcha llegará hasta lo que es el Parque El Arbolito. Pero Orlando tiene más información, él está en la parte de adelante para contarnos qué más puede decirnos las autoridades y también quienes acompañan. Orlando, el paso es contigo. Corape informa. Y el país se integra. Así es, Rolando, qué gusto de seguir compartiendo sobre todo este importante recorrido que está realizando la delegación del pueblo Quitucara por la avenida principal, en este caso ya para tomar la avenida 12 de octubre. Nosotros estamos justo aquí en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la PUCE, donde están ya listando para el acto ritual que será el inicio para el recorrido previo a lo que realizarán. En este caso, la presencia de esta delegación de estudiantes, de docentes, obviamente de esta institución educativa, hacia el Parque El Arbolito, donde será la ceremonia central del Inti Raymi en este día, junio 21, donde es el día del solsticio, el Hatun Funya, que dicen nuestros pueblos. Como ustedes están observando, aquí ya está listo para iniciar la ceremonia, la ritualidad, y por lo tanto vamos a conversar con Sinchi Chimba, quien va a dirigir la ceremonia. Es importante conocer, muchas de las veces no se entiende mucho, al menos la gente que no interioriza con la Ashpamama, nuestra Yacta, Ñukanchi, Urkukuna, Yakukuna. Sinchi, me gustaría que nos poco profundice el significado. Aquí vemos que están la chacana, que es un símbolo milenario, que tiene mucha sabiduría y sobre todo tiene que ver mucho con el caminar de los pueblos andinos que siguen luchando a pesar de muchos factores que nos afectan, pero ahí están aquí, van a venir a danzar, a compartir, a hacer la pambamesa, a dar un abrazo, a hacer encuentro, porque vamos a empezar un nuevo ciclo de vida. Buenos días con todos y con todas. Claro, aquí estamos representado por esta chacana, es los astros que aparecen en el cielo y que nos cobijan a todos los pueblos de la comunidad andina. Y obviamente, como esta ceremonia, el Inti Raymi, es una ceremonia netamente agrícola,
En el caso de las pueblos que somos de la Sierra Norte, festejamos al maíz y a la chicha, y por eso nuestros gritos son motepa, motepa, o sea, por el mote, y buscamos a su aguta de apanju, o sea, habrá chichita para festejar ese momento, que es la alegría de estas fechas. Entonces, aquí en La Chacana podemos ver también que hay semillas, que hay maíz, que hay flores, que hay frutos, que representa también agradecimiento a toda esta fertilidad de la tierra, esta cosecha. Entonces, nosotros encantados de que estas fiestas también sean puntos de uniones para que entre poblaciones ecuatorianas, indígenas y no indígenas, vayamos tomando conciencia de que somos hermanos y que nuestra tierra es nuestra madre. Ahora, en el transcurso de esta celebración de la ritualidad, que es un momento sagrado, hay también el encuentro con nuestros ayas, con nuestros apus, que dicen las personas que ya nos adelantaron. Para eso hay ritmos, hay un lenguaje secreto que los pueblos mantienen. Coméntenos esto, por favor. Claro, y es muy interesante porque hay fechas especiales en las que bajan los espíritus, y esta es una de las fechas interesantes. También está noviembre, también está mayo. Entonces, en esta fecha, especialmente en el Inti Raymi, dice que nosotros, al hacer estas ceremonias, bajan los espíritus de las montañas y se posan en nosotros. Y nosotros hablamos por ellos. Entonces, por eso, nosotros cambiamos la voz y ya no hablamos con la voz normal que tenemos, súper gruesa, sino afinamos la voz. ¡Ay! ¡Maita kangichi! ¡Shemu pangichi! ¡Shemu pangichi! ¡Tushu pangichi! ¡Kaipi! ¡Chapang mari! O, aquí vengan a bailar. Aquí hay que hacer el... Mi abuelita decía que las personas que bailan en la casa están con la energía de la montaña bendiciendo el espacio. Por eso hay que hacer bailar. Y era chistoso porque en pandemia, todos encerrados, mi abuelita decía, no, tengo que hacer bailar porque eso llama suerte. Llama suerte a la familia, porque son espíritus los que vienen a bailar acá. Entonces, en estas fiestas, como en todas las fiestas, vienen nuestros ancestros, los espíritus, y también comen mote, también piden chicha, también piden su traguito también. Entonces, es esta interacción que tenemos con el mundo natural y el mundo espiritual. ¿Cómo se está posesionando esta sabiduría, este conocimiento que es oral en nuestros pueblos? Y el rol de las universidades, sería importante que esto por lo menos nos dejen algún documental, algo que sea también una ciencia, porque esto es una sabiduría, una ciencia milenaria de los pueblos. Claro, esto es una ciencia basada en la evidencia. Ya hay autores que hablan sobre esta ciencia basada en la evidencia, porque hay muchos años que vamos diciendo que esto es real. Entonces, nosotros como poblaciones indígenas que estudiamos en la capital, que estamos en las universidades, decimos, hay que seguir festejando, hay que fortalecer. La OIT nos respalda, la Constitución nos respalda, y mediante eso decir como que vayamos encariñándonos, no nos olvidemos. Si estamos aquí en la ciudad, también conservemos esto que es nuestro, estas festividades, para luego proseguir con el quichua, con el idioma, con el pelo, con la vestimenta, y decir como aquí estamos, nosotros somos, donde quiera que estemos, en nuestro territorio está con nosotros, está conmigo mi tierra. Aquí, por ejemplo, Otavalo está conmigo, Cotopaxi está conmigo, y aquí vamos a zapatear en nombre de mis apus, de mis montañas que también están aquí. Y que las personas también indígenas que están como un poco alejados digan como que wow, también quiero acercarme, no me voy a alejar de lo mío. Entonces, básicamente ese es el objetivo de esto. Como pueblos indígenas en las universidades, tomarnos estos espacios y decir, estamos aquí, no nos hemos ido. Ahora, mi abuelita en mi pueblo decía también que a través del humo del incienso, también cuando hacemos la tulpa, ahí está rondando, danzando nuestros ayas. Es el encuentro conmigo, con yo vivo, con el otro que ya está espiritualmente, nos da fuerza y nos ayuda a entender de la vida que hay que seguir. Claro, eso es muy cierto, porque por ejemplo, los abuelitos y los taitas que ya van diciendo cómo tiene que ser esto del encaminarse para ser sabio, ellos utilizan el humo de manera muy muy sagrada. El tabaco no se fuma por cualquier situación, porque es una forma de llamar a los espíritus, de comunicarnos con los espíritus, y precisamente tenemos humo en cualquier situación espiritual andina, espiritual amazónica, espiritual de indígenas costeños, porque es el mecanismo de comunicación que tenemos. Y tampoco hay que mal utilizarlo, saben decir, porque se enojan. Y por ejemplo, el sahumerio que tenemos aquí, los olores fuertes, los utilizamos inclusive para limpiar el mal aire. ¿Cuánto de nuestras abuelitas habrá tomado un tabaco para limpiarnos del mal aire? Entonces, sí, es un mecanismo que nosotros tenemos que tenerlo con mucho respeto, porque es la forma con la que nos comunicamos con el espacio espiritual. Chinaca, Kitukara, Otavalos, Cayambis, Cañaris, Paltas, Tucuyuna, Yactacuna, Caipunya,
Kushikurina pipas sunkumanta kushikurina kanchi. Ari, ari, chaymi kapan. Ñukanchi ashtawan chinjiangapa kaita kai ruraikunata rurajunchi. Ama ñukanchi sabidurias kunata kungangapa. Chaita nini, yesu lipagi. Yupaychane, sinche chimba. Brevemente, ¿de qué nomás está compuesto y cuál es el significado de esta chacana que ya mismo va a iniciar con la ceremonia? Chéverísimo, aquí podemos ver cómo estamos la chacana con flores que representa a todos los dolores que tenemos en la naturaleza. Tenemos las frutas que en otros espacios de la sierra están creciendo frutas y especialmente en los espacios de la sierra norte tenemos maíz y fréjol, que lo hemos puesto aquí, que es símbolo nuestro, símbolo importantísimo para decir que esta es la fiesta en honor a ellos, en honor a la cosecha que hemos tenido. Y obviamente el fueguito que está en el centro, que es la vía para poder llamar a las montañas, a nuestros ancestros y decir que estamos aquí agradecidos, con mucha humildad y con mucho cariño, fortaleciendo lo que somos. Yupechani, shungumanta, suma ajikausita charishpakatishu. Yupechani, yupechani. Bien, ahí está, escucharon ustedes una descripción básica de todo lo que concierne la importancia y el significado que tiene la chacana antes de la ceremonia de la ritualidad que realizan nuestros yachas. Aquí está uno de los yachas, Alishamushka, Imanaya Wauki, Mingachiwai, Imanaya Wauki. Una oración para este tiempo, para los pueblos que están en resistencia y sobre todo para los pueblos que siguen produciendo alimento para el causay, para el micuy, para la salud, para la vida. Alichichi, alichichi, huyayay, huyayay, inti raimi, huyayay, huyayay, inti raimi, huyayay, huyayay, inti raimi, yupachani, yupachani, a la prensa, corape, bienvenidos, gracias por su entrega, especialmente a nuestros saberes, a nuestra medicina, a nuestras costumbres. Estamos muy contentos, muy alegres desde aquí, desde Quito, del territorio de aquí de la Universidad Católica. Soy Inti Quilla Jati Pilataxi, soy descendiente de Shiri, Cotopaxi, Panzalea, nacido y vivo en la Amazonía, en tierra de los Quijos, Napo. Me da un gusto compartir toda esta alegría y especialmente con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con todas y con todos, porque estamos viviendo el nuevo amanecer, el nuevo momento, en donde nuestra medicina, yo no estoy vacunado, no necesito las vacunas, yo me curo, me protejo con la sagrada medicina que la madre naturaleza nos da, porque somos hijas, somos hijos legítimas, legítimos de Elia. Es por esa razón que estamos alegres, estamos contentos compartiendo con esta alegría para luego trasladarnos al Parque del Arbolito, que hoy el pueblo Quitucara, que somos Quitucaras, somos los que organizadores, somos los que estamos coordinando, como debe ser el agradecimiento de toda la comida, de todo el maíz, de todas las habas, de las alberjas, están llenas nuestras casas, tenemos abundancia, es por esa razón que muy agradecido a Taita Inti. Una oración cortita para nuestro Taita Inti. Taita Inti, Taita Inti, gracias, gracias por toda la maravilla. Taita Inti, Taita Inti, yupachani, yupachani, huyayay, huyayay, Taita Inti, huyayay, hayaya, yupachani. Bueno, entonces les dejamos y para que siga preparando este momento de ritual, de ritualidad, de ceremonia especial que van a realizar aquí en los exteriores de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, que ya están los estudiantes, el personal docente.
quienes van a participar. Vamos a conversar brevemente. Bienvenida, bienvenida para Corape. ¿Están listos ya para iniciar este partícipe de este, el Hatun Funya, el Inti Raymi, que sigue posicionando una de las apelaciones importantes de los pueblos andinos desde las universidades, expresando la identidad cultural? Por supuesto que sí, estamos con el corazón emocionado porque no creíamos ver estos tiempos de reconocimiento a nuestros pueblos y nacionalidades, estos tiempos en los cuales también la ciudad se aúna a esta celebración, a este espacio de recordar a la tierra, de recordar su generosidad, de recordar las manos del campo que nos traen el alimento acá a Quito. Creo que tenemos que siempre agradecer el poder haber nacido en esta tierra y poder vivir estos tiempos. ¿Cómo han organizado como universidad este día para la celebración del Inti Raymi? Pues toda la gestión ha estado primero con todo el apoyo desde todas las unidades, empezando desde el rectorado, los decanos, directores, académicos, de investigación, la Dirección de Bienestar Estudiantil. Nuestros estudiantes han liderado estas acciones, han visitado las facultades, han entregado los tumines, han comprometido a la comunidad en participar. Ha habido gente voluntaria que ha venido a acompañarnos desde sus saberes. A lo mejor todavía tenemos que seguir educando, tenemos que seguir enriqueciendo esto, pero sabemos que la gente encuentra tiempo, devoción y entrega para vivir el Inti Raymi. ¡Viva Inti Raymi! ¡Viva Inti Raymi! Muchas gracias. Gracias por dialogar con los medios comunitarios de Corape. Y como ustedes están observando, están ya llegando los danzantes en este momento ya para participar en la ceremonia de ritualidad para seguir, en este caso, avanzando y luego participar en la ceremonia principal que será. Vamos a seguir, en este caso, observando de este importante evento que han organizado las universidades. Recuerden que todas las universidades a esta hora de la mañana, ya del mediodía, y bueno, con la oración que nos hizo Inti Pilataxi, pues nosotros estamos armonizados y sucesivamente, bueno, paralelamente, en otras universidades lo están haciendo ya las ceremonias para iniciar con la Pambamesa y luego dirigirnos al Parque El Arbolito para el evento central, que será el Barachimbachi, el paso del mando para el nuevo Prioste 2025 del Inti Raymi de las universidades y diversidades. De esta manera nosotros hemos compartido esta transmisión desde aquí, de la PUCE, de la Universidad Católica del Ecuador. Rolando, vamos a seguir contando, efectivamente, comenzando también desde Pueblo Quitucar, un recorrido que sigue avanzando ya al Parque El Arbolito. Rolando, tú tienes más, y recordarles antes a toda nuestra audiencia que sigan compartiendo esta transmisión, y usted va a vivir, obviamente, a través de nuestros medios comunitarios y nuestras plataformas digitales, este evento importante del Hatun Funya y el Inti Raymi de las universidades y diversidades de aquí de la ciudad de Quito. Rolando, voy contigo. Corape informa. Integra, sí, Orlando, nos encontramos ya en el Parque El Arbolito, lugar en donde las distintas comitivas y también comunas están llegando hasta este lugar. Aquí se prevé también que exista una ceremonia y posterior se dé el compartir entre todos los que han asistido a esta celebración del Inti Raymi. Nosotros durante este recorrido también podemos contarles a las personas que nos están mirando, hemos visto que se han unido otras delegaciones, entre ellas la Universidad Politécnica Salesiana, que es parte también de las organizaciones que hoy están celebrando este Inti Raymi. A propósito de esto, escuchábamos a varios también de los dirigentes de la CONAIE que han señalado que es el momento de la unión, de la fuerza, la resistencia, y también que hoy es un nuevo ciclo que inicia para el pueblo ecuatoriano. Esto es lo que se está dando en este momento aquí en el Parque El Arbolito, lugar también que es emblemático para pueblos y nacionalidades, ya que desde aquí ha partido varios de los proyectos, de las movilizaciones, las concentraciones en contra de los gobiernos
de turno. Al inicio dialogábamos con Leonidas Issa, nuestro compañero Orlando Caiza, y llamaba también a la unidad de los pueblos. Vamos a ver si podemos acercarnos al sitio en donde se va a realizar también esta ceremonia, esta fiesta del Taita Inti. Aquí podemos ver que también ya se está comenzando a formar poco a poco el lugar en donde, como lo reiteramos, se prevé que lleguen las autoridades y se pueda dar paso a esta celebración. Ahí vemos a taitas y mamás también que son parte de este encuentro, de esta celebración por el Inti Raimi este 21 de junio, en donde universidades también se han unido para ser parte de este proceso, de esta celebración. Aquí vemos también cómo se ha distribuido ya los productos, tanto de la sierra y del oriente, también los granos que hoy son parte de esta ceremonia. Vamos a ver si podemos dialogar también brevemente con quienes están al interior ya de este lugar sagrado, este lugar de purificación, en donde se espera que vengan las principales autoridades de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador para que se dé parte de esta celebración. Son varias calles y avenidas que se ha recorrido, en lo cual se ha mostrado la alegría también de este nuevo ciclo. Vamos a ver si podemos dialogar también. ¿Cómo está? Estamos en vivo para los medios comunitarios a nivel nacional. La importancia de esta celebración también, de hoy hacer esta mesa, este compartir, este momento de purificación. Sí, justamente este día es debido al solsticio, ¿no? Esta es una ceremonia que se hace con este altar, que se realiza con flores, con frutas, con piedras, con cosas de poder que cada uno de los taitas y mamas que hoy han venido traen para justamente energizar, porque con esos instrumentos son los que se sana, con los que se cura. Y hoy, por ser el solsticio, pues por la fecha especial, porque convergen muchas energías, porque justamente hoy vamos a atar la energía solar desde el cielo hacia la tierra. Entonces, todo lo que participa aquí, incluido nosotros, incluido todos estos elementos, van a quedar energetizados. Es por eso la importancia de este espacio. Taitas y mamás también que siguen dando su conocimiento y sigue trascendiendo. Qué importante para las nuevas generaciones que esto pueda mantenerse. Sí, es muy importante. Lamentablemente, es mi pensar, es mi sentir, que nosotros tenemos muchos efectos de la colonización, pero más allá de la violencia o de la forma en la que se ha querido tapar nuestra cultura, es la colonización mental. Muchas veces nosotros tenemos en nuestra descendencia, tenemos ascendencia runa, venimos de estos pueblos, somos originarios, somos mestizos, tenemos apellidos, tenemos hasta la cara, muchas veces les digo, y no lo queremos aceptar. Más bien, al contrario, deberíamos tener mucho orgullo, sentirnos orgullosos, fomentar estos espacios, fomentar el conocimiento de las nuevas generaciones que puedan tener y puedan construir el idioma, la cosmovisión, puedan construir su vida alrededor de estos espacios y puedan ver la vida de una forma diferente, distinta, que no necesariamente es religiosa. Finalmente, también, qué trascendente hacer desde aquí, desde el territorio Quito, en el centro del mundo. El centro del mundo es algo muy importante. Acá es donde convergen todas las energías, donde nosotros, en esta tierra, es donde se pierde la sombra. Eso a nivel místico, a nivel energético, es una cosa impresionante. Eso es lo que nosotros queremos fomentar, difundir, que la gente pueda analizar cuál es la forma más exclusiva de vivir en estos espacios, que son unos espacios muy maravillosos, místicamente muy poderosos. Que queremos agradecer también, y esto es lo que está dándose en estos momentos aquí en el centro del Parque El Arbolito.
proyecto. Auki Cachago nos estaba señalando también de la importancia que las nuevas generaciones puedan conservar estas tradiciones, puedan seguir difundiendo y que taitas y mamas también hoy sean esos guardianes del conocimiento, del saber y también de este renacer. Ha mencionado también lo importante que hoy se haga desde aquí, desde el centro del mundo, han dicho, desde el territorio Quito, en donde este pueblo milenario ha librado también batallas y hoy es punto de encuentro para varias de las generaciones, también para varios de los habitantes de esta tierra. Vamos a llevarles hasta el lugar en donde se tiene previsto también que algunas autoridades comiencen y den las palabras de la importancia de este 21 de junio, fiesta del Inti Raymi, el solsticio, en donde también se marca un nuevo inicio para pueblos y nacionalidades. Recordar también que para este año el pueblo Quitucara fue el prioste y con ellos hemos compartido durante este recorrido que se ha dado por algunas calles. Aquí podemos ver también que están llegando más delegaciones hasta este lugar en donde, como mencionaba hace pocos minutos, se prevé se dé esta celebración. Ahí se ha destinado también el altar para que pueda ser el momento de purificación. Aquí vemos que en esta delegación la están encabezando un grupo musical y posterior atrás de ellos se encuentran los principales de la CONAIE, también de la Ecua Runari y otras organizaciones indígenas que están llegando hasta este lugar. Para las personas que nos están viendo, recordarles que con ellos partimos desde la sede del pueblo Quitucara, quien es el prioste de este año de la celebración del Inti Raymi, y nos comentaba nuestro compañero Orlando en el momento también que comenzamos con esta transmisión de la importancia de hoy recordar y que se mantenga estos procesos de lucha y de resistencia. Ahí podíamos ver a Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, Zenaida Yasacama, su vicepresidenta, también algunos directivos, entre ellos Alberto Ainahuano de la Ecua Runari, quien han llegado para el lugar en donde va a ser esta ceremonia de purificación. En el altar podemos comentarles que vimos algunos de las frutas, entre ellas vimos granos, también flores, el incienso, que es también parte importante de esta celebración, de este altar, que como lo reiteramos, va a ser hoy a propósito de este solsticio de verano, este 21 de junio. Aquí vemos también que se han dispuesto ya algunas tarimas, algunos también delegaciones han llegado y están compartiendo al momento lo que es el baile de parte también de las delegaciones que están siendo parte de este recorrido, de esta celebración del Inti Raymi. Vamos a nosotros a llevarles también de primera mano lo que está pasando a través de la señal de los medios comunitarios del país. Aquí vemos a la juventud que está compartiendo en estos momentos. Vemos a la Yauma también, quien es el guardián dentro de la cosmovisión indígena, aquel también que pone el equilibrio de lo bueno y lo malo. Vamos a ver si podemos llevarles también por momentitos lo que es esta celebración, este baile que está dándose aquí en una de las partes centrales del parque, el Arbolito.
y estas también queremos nosotros ser, así que vamos a invitarle a mi compañero Christopher DeWay para acompañar el recorrido que está dándose en estos momentos hasta que podamos seguirles comentando más de lo que es esta celebración del Inti Raymi. Esta es la delegación del Instituto Tecnológico Internacional, quienes están, han hecho también la tradicional rueda para que también sean parte de este proceso. Aquí también vemos a los integrantes de algunos grupos que han buscado a través de la resistencia también de sus canciones a lograr estos procesos de construcción. Aquí vemos también quienes son parte de Curare, uno de los grupos también que han luchado durante este tiempo y también han mencionado que es importante desde la cosmovisión andina mantener todas estas tradiciones, todos estos procesos. Es lo que está dándose en estos momentos aquí en el centro del parque El Arbolito, en donde han llegado varias delegaciones, tanto de universidades, institutos tecnológicos, también de las principales organizaciones de base, tanto de la CONAIE, también tenemos Ecua Runari y de pueblos y nacionalidades. Apoyado en este día, a la delegación del pueblo Chitucara que está también por aquí. En este momento se empieza también la ritualidad, así que les invitamos, ya que parte de la celebración a este Inti Raymi es parte de ese calendario agrofestivo, pero también de que para nosotros los pueblos originarios no solamente es el baile, también es la ritualidad, esa conexión profunda con la Pachamama. Así que les invitamos a que todos y todas se den cita alrededor del altar, para que puedan también vivir esa parte que es la parte humana, la parte sensible, la parte que nos conecta con esa cosmogonía propia de nuestros pueblos. Las diferentes delegaciones que se siguen acercando también a este punto. La delegación de la Casa de la Cultura, la Casa de las Culturas. Junto a la comuna, la Tola Chica, queremos dar la bienvenida también a este punto y que se unan a esta parte central también, la Casa de las Culturas, la comuna, que es parte del pueblo Quitucara. Agradecemos entonces al Inti por su bienvenida, por hacer su arribo ya acá este Inti Raymi 2024 y vamos a dar entonces ahora la bienvenida a la Tola Chica junto con la Casa de las Culturas. Y aquí vemos precisamente a otra de las comunas que son parte de esta gran Avia Yala. Aquí la vemos, la comuna Tola Chica, quienes están llegando hasta este lugar para ser parte de esta celebración del Inti Raymi en este 21 de junio. Ahí vemos la comunidad que también ha acompañado durante este recorrido que lo hemos hecho, que partió desde la sede del pueblo Quitucara en la calle precisamente Coruña y Guipúzcoa. Esto es casi en el sector de las universidades, la Católica, la Politécnica Salesiana. Bienvenidos, bienvenidas. Recibimos con alegría también a la Tola Chica y a la Casa de las Culturas que ya están. Y al grito de Huyayay Inti Raymi, aquí podemos ver a la comuna también que ha llegado hasta este lugar para compartir también con las principales autoridades de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador esta ceremonia, que también le reiteramos será en pocos minutos en el altar en donde se ha distribuido para que puedan las
para que puedan las autoridades tanto de la CONAIE y también de la Ecuarruinari y de otros dirigentes que se encuentran en el lugar ser parte de este proceso de purificación. Es lo que se está dando aquí en el parque El Arbolito, en donde también el Rey Sol, el Taita Inti, comienza a aparecer poco a poco en este día especial para pueblos y nacionalidades. Tumbaco, Quito, Ecuador, están allí presentes. La comuna de la Tola Chica, ¿dónde está la Tola Chica? A ver, ¡uy, ahí hay Tola Chica! El cabildo de la comuna de Lumbisí también está presente. ¡Uy, ahí hay cabildo de la comuna de Lumbisí! Es el Quito milenario resistiendo aquí. En el centro de la ciudad han venido las comunas a decir Caipibicanchi, aquí estamos. Todas las delegaciones nos vamos a dirigir hacia el espacio del ritual, hacia el espacio donde vamos a dar este agradecimiento como parte esencial del estar aquí en este 21 de junio en este Inti Raymi de las universidades y las diversidades. Queremos saber si ya está aquí la delegación de la Universidad Central, las delegaciones de Alamauta y Guasi, también de la Escuela Politécnica Nacional de la Salesiana, también la delegación de la Compañía Nacional de Danza. Todas las delegaciones ya están por aquí, no solo en este espacio. Y ahí podemos apreciar las distintas delegaciones que han llegado hasta acá, hasta el centro del Parque El Arbolito, para lo que será en breves momentos este cierre también, ceremonia que se está preparando con los principales dirigentes de la CONAIE. Nosotros recordarles que entre algunas de las autoridades se encuentra Leonidas Isa. También le podemos comentarle que se encuentra Alberto Ainahuano de la Ecuarruinari y también están delegaciones de lo que las principales delegaciones de comunas y pueblos y nacionalidades. Esto se está dando en este lugar. Ya nos encontramos también con mi compañero Orlando Caiza, quien ha recorrido también, acompañado durante este tiempo a las principales delegaciones. Se ha dicho, Huyayay, Orlandito, Huyayay, Inti Raymi. Huyayay, Hayaya, Causachun, son las voces que se ha escuchado y sobre todo el tema de posicionar la identidad cultural. Esto sería una de las acciones en una construcción del Estado plurinacional, el Estado intercultural, que se pueda vivenciar, que se pueda también dimensionar mucho más estas expresiones, no solamente por esta celebración, sino más bien en todo el accionar político. Cabe mencionar que la responsabilidad de las autoridades es justamente generar estos espacios y políticas verdaderamente donde haya un encuentro en todos aspectos y donde también se pueda compartir, donde se pueda también discernir, disentir las opiniones, las visiones, las sabidurías. Es este encuentro del Hatun Funya, como dicen en nuestras comunidades. Rolando, se ha visto una diversidad, colorido y sobre todo la sabiduría que existe. Cada uno tiene su forma, su visión. Pero en el centro está esta ceremonia que va a empezar aquí en el Parque El Arbolito, donde se hará también la entrega y el cambio de mando al nuevo prioste para que sigan fortaleciendo esta expresión cultural, la celebración del Inti Raymi aquí en la ciudad de Quito, que promueven las universidades y han sumado muchas organizaciones sociales. Chinaka achka kushikuiwan yupaychanchi, korapeta uyajukuna, achkata shungumanta yupaychanchi, chasna watan watan rikuchishpa,
Yuyachispa, Astawan, Yachachispa, Katingapa. La sabiduría también está en comunicar estas vivencias, cosmovisiones y visiones de nuestros pueblos andinos de toda la Via Yala. Y como decía Orlando, también tiempo importante para este renovar, para purificarse, un llamado nuevamente que se ha hecho desde aquí a los pueblos a mantener la resistencia, no una resistencia que se basa tanto en una lucha, sino una resistencia de este saber, de este conocimiento que hoy se ha dado aquí a través de este recorrido. Algo importante que queremos mencionarles antes de cerrar esta transmisión, y Orlando también es parte, que en vez de compartir que hoy se va a dar este tiempo de purificación, marca un nuevo ciclo que para los ecuatorianos es importante en estos momentos. Así es, entonces vamos a cerrar. Yupaychani, Chungumanta y Rolando, creo que con las fuerzas, con las energías, al mediodía de hoy siempre se lo dice. Hayaya Inti Raymi, Hayaya Runakuna. Hayaya Inti Raymi, y esto ha sido la transmisión que le hemos llevado a través de Corape Digital TV. Les invitamos a que siga suscribiéndose, comparte el contenido y sobre todo que sea parte de esta comunidad, la comunidad de los medios comunitarios. Con esto les deseamos un feliz resto del día. Corape Digital TV es el primer canal informativo ecuatoriano de transmisión continua a través de YouTube. En estos primeros minutos, con noticias y análisis de los sucesos que ocurren en el país. Sí, nos encontramos aquí en este momento. Se encuentra ya hace poquísimos instantes el norte de la capital. Corape Digital TV cubre los acontecimientos en el lugar de los hechos, con los protagonistas de la noticia, a través de diálogos y entrevistas. Suscríbete a Corape Digital TV y síguenos a través de nuestras redes sociales: Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, como Corape Digital TV, y mantente al día de las noticias del momento.